This is a historic day. Israel has retaliated for an attack on its troops by targeting what it says was Iran's military infrastructure inside Syria. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Por estar escuchando este video. Quiero comentarles que van a escuchar en media hora aproximadamente una conferencia que se titula El destino de Israel y el destino de Irán. Como ustedes saben, en estos días Irán e Israel han estado en conflictos precisamente porque hace poco la inteligencia de Israel encontró material que evidencia que Irán tiene deseos de hacer armamento nuclear, y esto provocó que días después Estados Unidos se saliera de un acuerdo que tenía junto con Irán, el Medio Oriente y Europa en cuanto a este tema, y esto provocó una tensión muy grande, haciendo que grupos militares de Irán que están en Siria, infiltrados en Siria, empezaran el fuego atacando a Israel en los altos del Golán, y esto provocó que Israel respondiera varias veces lanzando misiles. Israel tenía 40 años de no atacar, como lo ha hecho esta semana, hace unos días, desde 1973, en la guerra de Yom Kippur. Israel no atacaba con tanto peso y fuerza militar. Vamos a estar hablando de lleno de todo esto hoy. Vamos a estar hablando y demostrando con la Biblia que la nación de Israel está pronta por entrar a una guerra con Irán. Esto es lo que enseña la Biblia. Vamos a empezar a ver en los medios de comunicación que la tensión entre estos dos países va a ser muy dura. Vamos a demostrar qué va a pasar con Israel y la persona del anticristo, y también vamos a demostrar que la nación de Irán precisamente va a ser una de las naciones que va a apoyar al anticristo en el fin de los tiempos. Según la Biblia, el anticristo, que va a ser el último líder mundial, el anticristo que precede, que va a estar antes de que Cristo aparezca, el anticristo va a tener un imperio de 10 naciones. Y hoy vamos a hablar no de lleno de estas 10 naciones, pero sí vamos a demostrar que Irán va a ser una de estas 10 naciones. Así que si usted quiere saber sobre todas estas cosas, le invito a que pueda escuchar este video. Ojalá tenga el papel, lápiz, para poder apuntar todos los datos que vamos a estar dando, tanto bíblicos como históricos, y también una reseña de todas las noticias que hemos estado viendo en los últimos 70 años. En primer lugar, quisiera comenzar leyendo Isaías 44, versículo 6 al 8. Isaías 44, versículo del 6 al 8, dice así. Dice, así dice Yahvé, rey de Israel. Yahvé Shebaot, que también se puede traducir como Yahvé de los ejércitos, eso significa Shebaot, de los ejércitos, que lo está redimiendo. Yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Elohim, es decir, no hay Dios. ¿Y quién como yo, pregunta Dios, puede proclamarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo he anunciado y predicho? Entre vosotros sois mis testigos. No hay Eloah o roca fuera de mí. En estos versículos de Isaías 44, del 6 al 8, encontramos a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo dos cosas muy importantes acerca de sí mismo. Él dice, yo soy el primero,
Dice, soy el último. Estos títulos representan la eternidad de Dios, pero es importante porque Dios dice en estos versículos, no hay Dios fuera de mí. Él está reclamando ser el único Dios verdadero. Y saben una cosa, es importante esto, porque este, el Dios de la Biblia, no solo está diciendo que Él es el Dios verdadero, sino que Él nos está llamando a reflexionar acerca de una evidencia que Él nos ha dejado para saber que Él es el Dios verdadero. ¿Sabes cuál es esta evidencia? Es de que Él está afirmando en estos versículos, yo soy el único que puede anunciar el futuro, anunciar las cosas que están por suceder en orden, soy el único que lo puede hacer. Y de hecho en estos versículos, Él reta a la humanidad, reta a toda la creación, reta a ángeles, reta a querubines, reta a cualquier ser que pueda existir, diciéndoles, si existe alguien que pueda proclamar el futuro, que lo anuncie y lo diga por orden delante de mí, como yo lo hago. Si el materialismo fuera cierto y nosotros fuéramos el producto de la evolución química nada más y Dios no existiera, entonces la profecía es algo que es totalmente ilógico. No podríamos creer en profecía porque si somos simplemente producto de la materia, nadie podría anunciar el futuro. Pero el Dios de la Biblia nos está diciendo que Él va a anunciar las cosas que están por venir y que eso es la prueba de que Él es el único Dios verdadero. Yo quiero decirles que hoy en esta conferencia vamos a estar hablando de Israel, lo que va a pasar con Israel en el fin de los tiempos, lo que va a pasar con el anticristo de Israel y lo que va a pasar en el futuro pronto con Irán e Israel. Pero antes de que usted escuche todas estas cosas, tal vez se estaría preguntando, yo no creo que esas cosas vayan a pasar. O tal vez puedas estar teniendo dudas acerca de Dios, si Él realmente existe o no. Quiero darte, antes de que comience a hablar sobre el futuro de Israel e Irán, tres profecías que se acaban de cumplir en nuestros tiempos, que son históricamente comprobables y que demuestran que el Dios de la Biblia es el único Dios que realmente puede anunciar el futuro. Quiero hablarte de la primera. La primera está aquí mismo en Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Cuál es esta primera profecía que podemos ver su cumplimiento reciente? Bueno, esta profecía es la siguiente. Dios hace 2700 años, a través del profeta Isaías, anunció que la nación de Israel iba a dejar de ser nación y que en un solo día iba a ser nación. ¿Y sabes cuándo ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. El general Tito destruyó Jerusalén, sacó a todos los judíos de su tierra, se esparcieron los judíos por Asia, se expandieron los judíos por África, por otras partes del Medio Oriente, por Europa, y del 70 hasta 1948, Israel no tuvo un país en donde vivir. Pero el profeta Isaías dijo que en un solo día la nación de Israel iba a recuperar su tierra. Fueron dos cosas las que dijo Isaías. Dijo que Israel iba a dejar de existir y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Eso cualquier historiador lo sabe. Pero también la Biblia profetizaba que Israel en un solo día iba a volver a existir. Y esto está aquí en Isaías 66:8. Dice, ¿quién ha oído cosa semejante? Pregunta Dios. ¿Quién ha visto cosas tales? ¿Se engendra un país en un solo día? Vean lo que Dios está preguntando. Él está diciendo, ¿se engendra un país en un solo día? ¿Se forma un país en un solo día? ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es no. Es imposible que un país que se pueda fundar un país de la noche a la mañana. Pero vean lo que dice. ¿Se da a luz a un pueblo de una vez? La respuesta es tampoco no. Pero Dios contesta, porque apenas sintió los dolores, Sión parió a sus hijos. ¿Qué nos estaba queriendo decir el profeta Isaías? Israel en un solo día iba a volver a ser nación. ¿Cuándo ocurrió esto? Apúntalo ahí donde tú puedas. El 14 de mayo de 1948, a las 5 de la tarde, el primer ministro de Israel en ese tiempo, David Ben-Gurión, declaró a Israel, basado en la resolución 181 de la ONU,
fue una resolución que se celebró en noviembre del año 1947, donde las Naciones Unidas en noviembre de 1947 recomendaron la formación de un Estado israelí y la formación de un Estado palestino. Luego de esta resolución, seis meses después, el 14 de mayo de 1948, a las 5 de la tarde, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, declara a Israel Estado libre, soberano e independiente. Aquí tienes la primera profecía de hace 2.700 años que se acaba de cumplir a hace menos de 70 años. Por cierto, hoy estamos 14 de mayo e Israel está celebrando su 70 aniversario. Vamos a hablar de esto, que es muy importante. Quiero hablarte de la segunda profecía que se acaba de cumplir en nuestros tiempos. Esta profecía está en el libro de Amós. Vamos a dar la cita precisamente en este momento. El libro de Amós. Vamos a leer cuando la Biblia profetiza que la nación de Israel se iba a convertir en una nación agrícola. Mira lo que dice Amós capítulo 9, versículo 14 y 15. Dice así el profeta Amós. Dice, y haré volver la hueste de cautivos de mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Aquí Dios estaba profetizando que a pesar de que Israel había sido enviada al exilio, Dios iba a hacer que volvieran a su tierra. Y cualquier persona que viva de 1948 a nuestros días sabe que esto ya se cumplió. Pero miren qué interesante lo que también dice el profeta Amós. Dice, plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, oráculo de Yahvé, el Elohim tuyo. ¿Sabes qué estamos aprendiendo aquí? Que la Biblia profetizó de que el profeta Amós dijo lo siguiente: en el fin de los tiempos, Israel se iba a convertir en un país de viñas, en un país de viñedos, en un país de huertos. Es decir, Israel iba a ser un país agrícola. ¿Sabías que cuando se hizo la resolución de 1947 de la ONU, el 60% del territorio que les entregaron a los israelitas era desierto? 60% de su pequeño territorio era desierto. Por cierto que ese territorio ni siquiera era la mitad del actual territorio que tiene Costa Rica. Les entregaron un pequeño territorio y el 60% de su territorio era precisamente desierto. Y sin embargo, hace el año pasado, en 2017, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se paró ante la ONU. Y lo puedes buscar en YouTube y pon discurso solemne de Benjamín Netanyahu 2017 y vas a encontrar que Netanyahu citó este versículo que acabo de leer y ante todas las naciones dijo, Israel es el país de la innovación agrícola. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Israel no tiene muchos ríos, se han convertido en un país líder en desalinización. Han tomado el agua de mar y le han quitado la sal y han regado toda la tierra de Israel y han hecho a Israel un país agrícola, un país líder. Es más, Israel está ahorita entre las 20 potencias económicas más fuertes de todo el mundo. Aquí tienes la segunda profecía bíblica que se acaba de cumplir en nuestros tiempos. Y si quieres escuchar una profecía reciente, hoy, 14 de mayo de 1948, se cumplió una. Pon mucha atención. El profeta Zacarías dijo las siguientes palabras. Zacarías 12:3. Y esto es impresionante porque si podemos comprobar que todas estas profecías que estoy citando se están cumpliendo en nuestros días, esto quiere decir que nosotros podemos tener confianza en que lo que estoy a punto de decir que va a ocurrir con Israel e Irán se va a cumplir. Si Dios dijo la verdad de que Israel iba a volver a su tierra y se cumplió en el 48. Si Dios dijo que el país iba a volver a ser un país verde y se cumplió. Y si Dios dijo esto que vamos a anunciar, el resto de las profecías podemos confiar en ellas.
Y la Biblia es el único libro en el que puedes encontrar profecías históricamente comprobables. Mira lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 3. Dice, aquel día, se está refiriendo al fin de los tiempos, aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Ponga mucha atención a lo que acaba de decir el profeta Zacarías. Dice que en el fin de los tiempos, Jerusalén iba a ser un objeto, una piedra pesada para todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Que Jerusalén iba a ser un objeto de discordia internacional, un tema de desacuerdos, que iba a haber tensión, irritación en las naciones por causa de Jerusalén. Bueno, Israel siempre, Jerusalén, desde que comenzó Israel a tener estado, desde el 48, Israel ha sido, Jerusalén ha sido objeto de discordia. Vean qué interesante esto. Cuando el Estado de Israel se fundó en 1948, 14 de mayo de 1948, unas horas después, 7 países árabes atacaron a Israel, cuando Israel no tenía ejército, ni tenía fuerza aérea, ni tenía fuerza marina, no tenía nada con qué defenderse. Pero a Israel, en la guerra de la independencia del 48, le atacó Irak, le atacó Siria, le atacó Egipto, le atacó Arabia Saudita, le atacó Jordania y le atacó el Líbano. 6 naciones árabes atacaron a Israel y, sin embargo, un año después, Israel había derrotado a todos estos países. Cuando Israel ganó la guerra del 48, Israel recuperó la mitad de Jerusalén. La recuperó la parte de Jerusalén occidental. A partir de ahí, el hecho de que Israel, después de una guerra, después de haber sido atacados, recuperara la mitad de Jerusalén, Jerusalén empezó a ser peleada por palestinos y palestinos e israelitas. Luego, en 1967, el presidente de ese entonces de Egipto, Nasser, dijo que iban a atacar a la nación de Israel. Así lo declaró abiertamente ante los medios de comunicación. Dijo: vamos a destruir a la nación de Israel y los vamos a echar al mar para que no sean más nación. Esas fueron literalmente sus palabras. ¿Y sabes qué pasó? Israel se tomó en serio la amenaza y aplicó la mejor estrategia de defensa que puede existir. ¿Y cuál es la mejor estrategia de defensa? Atacar antes de tiempo. Y antes de que los atacaran a ellos, atacaron con toda su fuerza en 1967, y tan solo en 6 días lograron derrotar al ejército de Egipto, al ejército de Jordania y al ejército de Siria. Y en ese momento lograron obtener, conquistar lo que se llama la Jerusalén Antigua o la Jerusalén Oriental. Es decir, que pocos años después de haber sido atacado 2 veces, Israel recuperó todo Jerusalén. Luego, pocos años después, según una ley en 1980 que se llama la Ley de Jerusalén, la nación de Israel declaró a Jerusalén ciudad eterna e indivisible de la nación de Israel. Esto provocó una discordia total en la ONU porque muchísimas naciones no estaban de acuerdo con que los judíos proclamaran Jerusalén su capital. Y de hecho, en el mismo año, en 1980, según la resolución 480 de la ONU, se declaró que no era legal, ni era moral, ni justo, que este es el concepto de las naciones, que Israel declarara Jerusalén su capital. Y a partir de ahí, Jerusalén siempre ha sido una piedra pesada para todos los pueblos. Pero lo que pasó hoy, 14 de mayo de 2018, es histórico. 70 años después de que Israel haya sido nombrado nación, el presidente Donald Trump pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, la pasó a Jerusalén. Y esto ha provocado una discordia total en las naciones, ha provocado el recelo, el enojo de los palestinos. Precisamente hoy más de 60 personas murieron en conflictos entre el ejército de Israel y manifestaciones violentas
que hubieron. La mayoría de las naciones está en contra de que Israel, Estados Unidos haya hecho esto, aunque ya hay naciones que se están sumando a Estados Unidos. Por ejemplo, en estos días, en el mes de mayo, Paraguay y Guatemala van a pasar su capital, perdón, su embajada también a Jerusalén. Entonces aquí vemos ante nuestros ojos que Jerusalén se ha convertido en lo que Dios dijo que se iba a convertir en el fin de los tiempos: una piedra pesada para todos los pueblos. En el Evangelio de Lucas, Cristo le reclamó a los judíos de su tiempo que no era posible que ellos no reconocieran las señales proféticas de su tiempo. ¿Sabes una cosa? Estamos proféticamente hablando, esto tú lo creas o no, estamos literalmente cerca del fin del mundo. Y cuando hablo del fin del mundo, no me estoy refiriendo al fin del planeta Tierra, porque la Biblia es clara, el planeta Tierra nunca dejará de existir. Cuando me refiero al fin del mundo, me estoy refiriendo al fin del mundo tal y como lo conocemos. Estamos cerca de eso. Todas las señales del fin del mundo que la Biblia da se están cumpliendo. Estas que te acabo de mencionar, estas tres profecías, eran profecías del fin del mundo. Y cuando Israel volvió a su tierra en 1948, el reloj profético de Dios se empezó a mover. Había dejado de dar clock, clock, clock en el 70 después de Cristo, pero cuando Israel volvió a su tierra, el reloj de Dios se empezó a mover y la cantidad de profecías que se han cumplido en menos de 70 años son impresionantes. Quiero hablarte de el destino de la nación de Israel para estos tiempos y el destino de Irán. En primer lugar, quiero decirte que van a haber múltiples guerras, van a haber conflictos entre Irán e Israel por varias razones. Pero en primer lugar, hoy quiero hablarte y decirte que la Biblia es clara que la nación de Irán será una nación que tendrá una relación directa con el anticristo. Y de hecho, la nación de Irán va a ser parte de las 10 naciones que le van a entregar todo su poder al anticristo. Vamos a ir un momento a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7. El profeta Daniel, que vivió 600 años antes de Jesús. Aquí encontramos a un hombre 600 años antes de Jesús anunciándonos todas las cosas que se están por cumplir. Dice así, Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice, en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, y por favor apunta esto, ¿cuándo es el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia? Históricamente hablando, es el año 550 antes de Cristo. Apúntalo ahí. Si tienes tu Biblia en mano, apúntale aquí, arriba de Daniel 7:1. El primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, es el año 550 antes de Cristo. Entonces dice la Biblia, tuvo Daniel un sueño, visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. En el año 550 antes de Cristo, 550 años antes de que Cristo apareciera en la tierra, este judío joven, dice la palabra de Dios, que tuvo sueños, que tuvo visiones de noche, y cuando soñó, apuntó todo lo que vio. Mira lo que dice la Biblia. Dice, enseguida escribió él el sueño, donde refería la suma del asunto. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra salieron del mar. ¿Cuál fue este sueño que tuvo el profeta Daniel? Dice la Biblia que él estaba durmiendo en su lecho y le llegaron sueños donde él vio cuatro vientos peleando sobre el mar, y dice la Biblia que vio del mar salir cuatro bestias. Ahora, hay que recordar que por la persecución que había en ese momento sobre los judíos, los babilonios estaban ejerciendo sobre los judíos no podían decir las profecías claras, tenían que entregarlas en símbolos. Es por esta razón que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están escritos en un lenguaje apocalíptico. ¿Qué significa eso? A través de símbolos, a través de números y a través de imágenes, Dios nos está revelando verdades. ¿Qué significa esto de que Daniel vio vientos peleando sobre el mar grande y que vio bestias que salieron del mar grande? Bueno, déjame decirte varias cosas en primer lugar.
La traducción cuatro vientos. Tal vez tú te imaginas cuatro vientos peleando, pero es que esto es ilógico. Los vientos no son humanos, no son personas. Los vientos no pueden pelear. Entonces, ¿cómo es esto de que los vientos están peleando? Bueno, es que la palabra hebrea, que se traduce por vientos, ruach en hebreo, te la vuelvo a repetir, ruach también significa espíritus. ¿Qué significa esto? Daniel no vio cuatro vientos peleando sobre el mar grande. Por cierto, este mar grande es el mar Mediterráneo. Daniel no vio cuatro vientos peleando sobre el mar grande. Daniel vio cuatro espíritus, cuatro ángeles caídos peleando sobre el gran mar grande. Eso fue lo que vio, porque la Biblia nos enseña que hay espíritus inmundos, que hay ángeles caídos que están gobernando las naciones, que impulsan los gobiernos, que impulsan las naciones, y la Biblia dice que Daniel los pudo ver. Estos son los cuatro vientos que él vio, y estos cuatro vientos también son las cuatro bestias que él vio salir del mar Mediterráneo. Si lees todo el capítulo 7 de Daniel, te vas a dar cuenta que cada una de estas bestias representa un imperio diferente, pero no voy a hablar de las cuatro bestias, solo quiero hablarte de la segunda hoy. Porque dice la Biblia en Daniel 7:5 lo siguiente, dice: la segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que del otro. Dice, teniendo tres costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho, levántate y devora carne en abundancia. ¿En qué año Daniel vio esta visión? En el año 550 antes de Cristo. ¿Sabes quién es este oso que dice la Biblia que tiene un hombro sobre el otro? Es el imperio Medo-Persa. Y el imperio Medo-Persa, ¿por qué la Biblia a través de un oso nos discute, un oso con un hombro más bajo que el otro, por qué la Biblia nos está representando así el imperio Medo-Persa? Por una razón: los persas eran más poderosos que los medos, y por esta razón es que un hombro estaba más alto que el otro. Miren qué interesante, dice la Biblia que los medos persas, en otras palabras, porque este es el oso, este oso tenía tres costillas en su boca. ¿Sabes quiénes eran estas tres costillas? Las tres provincias que llegaron a formar el imperio medo persa: Libia, Egipto y Babilonia. Y dice la Biblia que a este oso se le dijo, levántate, devora carne en abundancia. ¿Sabes qué representa esto? Representa que el imperio medo persa iba a lograr imponerse ante todos los países del Medio Oriente y que iba a lograr gobernar por mucho tiempo. Y de hecho fue así. En el año 539 antes de Cristo, el rey Ciro derrotó a los medos persas, y desde el 539 antes de Cristo hasta el año 333, casi 200 años después, el imperio medo persa llegó a reinar. Casi 200 años gobernando todo el Medio Oriente y parte de África, el imperio medo persa. Pero ¿sabes quién es hoy en día el imperio medo persa? Si tú agarras un mapa antiguo y marcas el imperio medo persa, el imperio medo persa es actualmente nada más y nada menos que el territorio que ocupa la nación de Irán. De hecho, es interesante, este país que nosotros conocemos como Irán antes se llamaba Persia, pero en 1935 el gobierno cambió su nombre de Persia a República de Irán. Así que siempre que encuentres en la Biblia a Persia, se está refiriendo a Irán. Entonces recordemos, este oso del libro de Daniel es Irán. Ahora mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, para que te puedas dar cuenta que el anticristo va a tener relación en el fin de los tiempos con este oso que es Irán. Dice así Apocalipsis 13:1. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos. Ahorita tal vez te estás imaginando un monstruo con 10 cuernos, pero la Biblia más adelante nos va a enseñar que estos 10 cuernos son 10 naciones que le entregarán todo su poder al anticristo. Y 7 cabezas. Estas cabezas fueron los 7 imperios que gobernaron
a la nación de Israel antes de haber sido destruida por los romanos. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia, y déjame aclararte algo, en el libro de Apocalipsis, la bestia es el anticristo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Hoy no te voy a explicar qué significa esto de leopardo, pero mira lo que dice. Pero sus pies eran como los de un oso. Entonces, ¿qué nos está revelando la Biblia? Que este anticristo, esta bestia, tendrá aspecto de oso. ¿Por qué? Porque este anticristo tendrá parte del poder del antiguo imperio medo-persa, que son los actuales iraníes. Y la nación de Irán, precisamente, va a ser uno de estos ejércitos que se va a unir a las 10 naciones que va a gobernar el anticristo. ¿Cómo sabemos que esos 10 cuernos son 10 naciones? No lo inventamos nosotros, la Biblia lo dice. Esto es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Dice lo siguiente. Aquí, 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 de ellos cayeron. Uno es y el otro aún no ha venido. Te voy a decir rápidamente quiénes son estos 5 reyes que ya cayeron. En el tiempo que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, dice que uno es decir, un rey era. ¿Quién era ese imperio que era en ese momento? El imperio romano, porque los romanos estaban gobernando en ese momento a los judíos. Entonces se nos menciona 7 reinos. Uno era. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que era? Ese sexto imperio eran los romanos. Pero ¿quién fueron esos 5 imperios que cayeron? Fueron los 5 imperios que gobernaron a Israel. Y te los voy a citar por orden. El primer imperio que oprimió a los judíos fue los egipcios. El segundo fue los asirios. El tercero fue los babilonios. El cuarto fue los medos persas, que es Irán. Y el quinto fue los griegos. Y dice, y uno todavía no ha venido. ¿Sabes quién es este séptimo imperio que aún no ha venido? El imperio del anticristo. Y mira lo que dice el versículo, sigue citando la Biblia y dice, y cuando venga debe durar poco tiempo, porque el imperio del anticristo está profetizado que no va a durar más de 7 años. Y la Biblia dice en el versículo 11, y la bestia que era y no es, ella es también el octavo y los 7, y es de los 7. Oigan, dicen que la bestia es de los 7, de esos 7 antiguos imperios. Por eso es que Irán va a ser un ejército que se sumará a las filas contra Israel. Y dice el versículo 12, y los 10 cuernos que vistes son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora. Versículo 13, estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reinos, dice la Biblia, que tienen un solo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, es decir, contra Jesús, pero el Cordero los vencerá, pues él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Déjame hacerte nada más algunas aclaraciones sobre esto. Cuando estamos hablando de que la nación de Irán se va a unir al ejército del anticristo, tengamos mucho cuidado con empezar a hacer algo que ahorita los cristianos en su mayoría están haciendo. Pensamos que los judíos son los buenos y pensamos que los iraníes son los malos. Esto no es así. No podemos juzgar de esa manera. Hay muchos judíos, hay muchos israelitas que son en su corazón personas son muy malas, son personas que no tienen el más mínimo temor de Dios, y hay judíos que aman a Dios, y hay iraníes que aman a Dios, y hay iraníes que son buenas personas, y hay iraníes que no lo son. Entonces, mucho cuidado con empezar a hacer esa división de que estos son los buenos y estos son los malos, porque la Biblia, más que decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo que la Biblia nos está diciendo es simplemente lo que va a pasar en el futuro. No creas
que son los árabes los que se van a unir con el anticristo. La Biblia enseña que también los judíos van a caer bajo el engaño del anticristo. La Biblia dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de en adelante, dice la Biblia que Israel logrará reconstruir el tercer templo, templo que todavía no tienen construido. ¿Y sabes qué enseña la Biblia sobre la nación de Israel? Dice que la nación de Israel va a pensar, va a recibir al anticristo como si fuera Jesús. Van a confundir al anticristo con su Mesías. Y dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses que el anticristo se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios. ¿Cuál es este trono? El próximo templo que la nación de Israel está a punto de reconstruir. Ahora, quiero decirte que es muy interesante lo que hemos estado viendo en las noticias. Vemos conflictos entre Irán. Ahorita hay conflictos entre Irán. Irán bombardeando a Israel desde Siria. Israel bombardeando las bases militares de Irán en Siria. Israel amenazando a Irán. Irán amenazando a Israel. Pero quiero decirte otra cosa. No lo voy a meterme en esto ya para no hacerlo muy largo. Pero Ezequiel capítulo 38 dice claramente que Irán se va a ir a una guerra contra Israel, pero Irán no se va a ir solo contra la guerra según Ezequiel 38, porque la Biblia dice que con Persia, que es Irán, se irán otras naciones a la guerra. ¿Quiénes son esas naciones? Gog y Magog, según Ezequiel 38. ¿Quién es Gog y Magog en la Biblia? Rusia. Dice la Biblia que irá Togarma también a esa guerra. ¿Quién es Togarma en la Biblia? La actual Turquía. Por cierto, hoy el hecho de que la embajada de Estados Unidos se instalara en Jerusalén, Turquía se puso totalmente en contra de Israel por esta acción. ¿Quién es? Bueno, la Biblia dice que también irá Fut y Kus. ¿Quiénes son este Fut y Kus? Según la Biblia es Sudán, y según la Biblia puede ser Etiopía, o puede ser Sudán o Etiopía. Entonces, estas naciones, Irán, Rusia, Turquía, Sudán y Etiopía, puede ser Etiopía o Nepal, dependiendo de la posición geográfica, se irán a la guerra contra Israel, según Ezequiel 38. Así que no te asustes si en el periódico pronto empiezas a ver que estas naciones se van a poner en fila para ir a atacar a Israel, porque la Biblia enseña que esto va a ocurrir. Y es, de hecho, es muy interesante, porque puedes buscar noticias. Yo te invito a que vayas después de esta conferencia y busques en Google y pongas Turquía, Rusia e Irán, y te van a salir fotos de Vladimir Putin, te va a salir fotos del actual presidente de Irán y el actual presidente de Turquía, los cuales ahorita son tres países que están sumamente unidos. Solo falta que se les una Nepal y Sudán para que ataquen a Israel. Cuando Estados Unidos en estos días atacó Siria por el uso de armas químicas, Turquía, Irán y Rusia hicieron una coalición para ponerse a favor de Siria. Y aquí vemos cómo se están acomodando todas las fichas del fin de los tiempos. Quiero terminar con este último versículo, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y con este versículo termino. Dice así la Biblia: ¿de qué te sirve saber todas las cosas acerca del fin de los tiempos si no estamos preparados para el fin? Dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses que el anhelo de Dios es que todas las personas se salven y que todas las personas conozcan la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes una cosa? Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie sea engañado. Dios no quiere que nadie no esté listo para el fin. Pero la Biblia dice lo siguiente. Dice así el versículo 42. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto: si el dueño de la casa hubiere sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría minar su casa. Te hago una pregunta: ¿qué pasaría si el día de hoy supieras que es el fin? ¿Qué pasaría
¿Qué pasaría si supieras que hoy es el día en que va a aparecer el anticristo en la tierra? Dice la Biblia que el sentido común de todo padre de familia es que si un padre de familia supiera que a las 3 de la madrugada hoy se va a meter un ladrón a su casa, dice la Biblia que el padre de familia estaría atento para no permitir que entren y ataquen a su familia y se roben sus bienes. Estaría listo. ¿Qué harías tú si pudieras saber hoy precisamente si hoy es el día del fin, o mañana, o dentro de un año, dos años? Bueno, la Biblia dice que el fin, el día exacto, nadie lo sabe. Pero Dios sí nos entregó todas estas profecías para que puedas entender que estamos realmente cerca del fin. Quiero hacerte una pregunta: ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo tienes, qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Cómo estás delante de Él? Todas estas cosas Dios nos las está haciendo saber para que podamos reconciliarnos con Él. Dice la Biblia en Juan que todo aquel que crea en Jesús nunca será avergonzado, y toda aquella persona que crea en Jesús pasará de muerte a vida eterna. Si tú pones tu esperanza en Cristo Jesús, puedes ser libre de toda esta persecución que está por venir, porque la Biblia también enseña que la iglesia, y no me estoy refiriendo a una iglesia física, a un templo en específico, me estoy refiriendo a que todas aquellas personas que tengan su esperanza en Cristo, dice la Biblia que serán exceltas, que serán eximidas de esta ira que está por venir, porque la Biblia enseña que aunque antes de que todo esto acontezca, el Señor arrebatará la iglesia y desaparecerá la iglesia de este mundo. Y eso es lo que quiere Dios, librarte de esta ira que está por venir, porque Él está por juzgar al mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Padre, en este momento creemos profundamente en que Cristo fue ofrecido en la cruz por nuestros pecados. Padre, yo me arrepiento de todo corazón de mis faltas, de las cosas que no he hecho conforme a tu palabra y tu voluntad. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Yo reconozco que Jesús es el Señor y que Él es el único que puede salvar. Pongo mi esperanza en Él. Y te pido, Señor, que me recibas como tu Hijo y que sepultes todas mis maldades y todos mis pecados. Señor, perdónalos, porque para esto derramaste tu sangre en la cruz. Permíteme a partir de hoy, Señor, tener una relación contigo y no andar por donde yo quiero ni hacer lo que me da la gana, sino empezar a vivir por tu palabra y por los consejos que tu palabra me da. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Que Dios te bendiga.